Muchas gracias a todos por haber venido, sobre todo a esta mesa donde tenemos a dos poetas y de un nivel muy, muy alto. La verdad es que cuando me comentaron a quiénes se iba a tener que presentar fue, vamos, una sensación entre placer y nervios, ¿no? Vamos a empezar con Ana Carolina Quiñones, aquí a mi derecha, que es de Perú, de Lima, de 1900. Si no te importa, que la edad, 1988. Si no, ya tarde, ya había empezado. Sí. Que además se lo preguntaba antes porque su máster en estudios de cine y audiovisual lo tiene la Pompeu Fabra aquí en España, que además reside actualmente en Barcelona. Uh-huh. Y que es licenciada en comunicación por la Universidad de Lima, de Perú, y además se graduó con una tesis sobre los ritos de los pasajes en el cine de Sofía Coppola. Entre sus libros encontramos primero en el 2010 el de Cuentos tristes que esperan las chicas antes de salir a bailar en la editorial de
Estruendo Mudo, de Perú. Y en 2012, la de Vacaciones de Invierno, en la editorial Argentina Vox. Argentina Vox, tranquilos. Como que además fue premio Luces del Comercio en lo que es la categoría de mejor libro de poesía. Así además también es articulista, que tiene bastante trabajo además allí detrás, sobre todo con una columna quincenal que publica en la revista Cosas sobre cine y también en los suplementos El Dominical del diario El Comercio, así también como colaboraciones como Catetas o El Profesional en el carácter periodístico y también tiene en la parte del carácter académico publicaciones como son Un vicio absurdo y La ventana indiscreta. Además también, aparte de residir en Barcelona actualmente, está, que no sé si nos leerá o algo, ¿no? O lo mantendrá inédito todavía, sobre su poemario, sobre lo que supone la vida en un hipódromo. Sobre la poesía, a mí la sensación que me transmitía cuando leía tu poesía era como una fusión de lo recordatorio, como una forma de construcción, no solo de lo pasado, sino de lo que es o lo que pudo ser, junto a ese tacto amplio y metafórico desde la precisión que ofrece el entorno o lo cercano y a la vez lo desconocido. Con ello os dejo con Ana Carolina Quiñones. Hola. Bueno, voy a empezar a leer unos poemas que escribí cuando tenía entre 18 y 20 años. Este es parte de un libro que contiene poemas escuálidos y adolescentes que se llama Cuentos tristes que esperan las chicas antes de salir a bailar. Ha sido reeditado en esta edición de Liliputienses. Y nada, si a la chica que fui cuando tenía 18, 19 años me decían que iba a leer poemas en Córdoba, que no me lo hubiese creído. Así que leeré un par de poemas de ese poemario. De cerca pareces una mudanza en la que se pierden cajas y te resignas. Tú siempre vas a ser la cría y yo el macho y la hembra, todo junto. En 2012 saqué una editorial de Bahía Blanca, que está dentro de Buenos Aires, pero no es Buenos Aires capital, queda 6 horas de allí, y que es como una suerte de lugar efervescente de poesía. La editorial Vox me publicó un poemario que se llama Vacaciones de invierno, y voy a leer algunos de ahí. Este se llama Lecciones de nado. Sumerges tus ojos abiertos en lugares manchados por el moho y la pérdida. Botones y cierres se alejan, flotando en la piscina, como niñas al final de una clase de nado sincronizado. En la orilla tiembla tu cuerpo, como un pez que se despide. Ningún temporal puede alcanzarte, madre. Apareció como una familia destrozada. Mi madre no experimentó antojos. Durante el embarazo solo pensaba en los reclamos que le harían sus hijos cuando les diesen la noticia. No busco conmoverte, solo quisiera abrirte otra posibilidad. Insemina el vientre de la hembra y cuida que no se coma a sus crías. Cuando las vuela, al acostarlas. La piel del caballo. El niño conoce de memoria la entrada a un invernadero. Ahí se refugia del ruido de su padre y se pasea como un caballo. No busca ser invisible, pero tampoco espera que lo reciban con las puertas abiertas. Y para esconderse, come cebada, camina aplastando los herrajes.
el plástico de los edificios. Te deslizas por mi garganta como si fuese la resbaladera del parque acuático. Mis cuerdas vocales van a protegerte con canciones sin letra. Mi boca se desgarra con promesas que no podré cumplir. ¿Verdad? Y ahora voy a leer unos poemas de este libro que se llama Matacaballos. Lo edité este año en Lima, en una editorial que vale la pena seguirle la pista, se llama Paracaídas. Y este poemario trata sobre los hombres de mi familia, el lado paterno que se quiere como algo que no se puede acariciar. Frontera. Erasmo era un gran muchacho. Era indomable, un terremoto. Así nació. Nosotros éramos débiles, exigíamos, éramos cinco. La vida no era justa ni las oportunidades iguales. Trotábamos con el estómago vacío. No tomábamos agua, no retrocedíamos. Difícil ser un hombre como él, jalonear los caballos, morder la neblina, meter brazo, poner el cuerpo, hacer bulto. En las caballerizas algo siempre resoplaba, pero no lo podíamos ver. Los espacios abiertos, las grandes esperanzas, los grandes sentimientos. Erasmo era duro, su fortaleza venía de adentro. Se bañaba con los caballos, no tenía miedo. Braceaba, esquivaba patas y movimientos bruscos. Nada podía aplastarlo. Nadie agarra así a sus hijos ni les habla como un preparador en un trabajo intenso antes de la carrera. Aprieta más el paso, no lo dejes respirar. Y nosotros lo amábamos como se ama lo que no se deja acariciar. Lo mismo. No supo ser padre. Los caballos se interpusieron. Nunca conoció a sus vecinos, ni memorizó cumpleaños. Fue un amante mediocre. Nadie lo llamaba nunca. Era atemorizante. No sabía hablar. Se aburría. En el hipódromo era otro. La tierra que ciega al jinete que va último. Las manos que sacan al potrillo atorado. El pique que revienta el corazón de los valientes. La invalidez de los jinetes. El chasquido de los dedos de toda la tribuna, los modales del palco, los binoculares que demuestran que jinete, preparador y caballo son lo mismo. Y la última. ¿Tengo tiempo? Sí, sí. ¿Sí? No sé. Para corregir la insolencia. Mi padre enderezó patas torcidas. Llegó a competir en pruebas de resistencia y velocidad a animales subestimados por vendedores y propietarios y mirones en subastas. Más que la masa muscular, le obsesionaban las pezuñas sobre la tierra, ver cómo las hundían hasta arruinarla. Lo suyo eran los fonderos, administrar su adrenalina. Los olía, les tocaba las rodillas, se fijaba en los tendones, los tobillos tensos del entrenamiento y calculaba las distancias. Una vez agarró un perdedor, le puso un jinete con la espalda fuerte y la cabeza hueca, alguien que confundiera temeridad con valor. Empezó corriendo por detrás, después, 400 metros más cerca, empezó a sacar cuello, a apretar el paso. Se destacaba de la masa, atropellaba y el resto se veía inútil y remataba. Era de mal gusto ganar así, pero era hermoso. Era tu pueblo, padre. Vigilabas las tierras. A veces algo te bajaba del caballo. Era mi madre, pero no lo sabías. Más alta, de pelo rojizo, puso resistencia y te obsesionó. No querías encerrarla, confundirla con un animal doméstico. Fueron ganas de montarla, entrar en la tierra de los vecinos, ensuciarla, robar un poco de fruta, alejarse de los perros y del que dispara sin apuntar. Necesitabas poseerla antes de hablarle. Nacimos yo y mis hermanas y nos marcaste con tu apellido, tus tierras, tus caballos, tus hijos. Quiñones viene de Quiñón, significa pedazo de tierra, dijiste, éramos eso.
algo en tu pedazo de tierra. Muchas gracias. Y aquí tenemos a Bárbara Butragueño, que es de aquí, es de España, de Madrid, de mí también, si no te importa que diga la 1985, que además una cosa que compartimos ella y yo es la esfera jurista, que es abogada. Entonces en eso cuando lo vi me eché tirín. Y además es ilustradora y tiene un currículum muy, muy interesante, tanto en uno como en otro campo. En el primero, en la parte del campo literario, poético, de sus libros, Naufragios Diminutos, fue finalista del premio Adonais a la insultante edad, en ese momento de 19 años, con un primer libro, lo cual es todo un logro. Luego, con su libro No sabes nada del viento, fue finalista del premio nacional de poesía joven Félix Grande en 2008, del certamen internacional de poesía joven Martín García Ramos, tanto en el 2008 como en el 2010. Con La luz que dice, Plaquet incendiario, publicado por la editorial Bolivia en 2013, fue finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el 2014, lo cual decía Pablo García Baena: si quieres saber lo bueno que es un premio, no mires al ganador o la ganadora, mira a los finalistas. Y ya en mi caso, porque el premio que da el Ministerio de Cultura y Educación, que es de los más importantes o el más importante joven a nivel público. También con Casa Útero en 2016, publicado en la editorial Calambur, fue finalista del tercer premio Poesía Joven Radio Nacional Española, del 24º premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad y otra vez del Premio Nacional Miguel Hernández en el año 2017. También, que eso comparte con Bárbara, tiene una parte de carrera periodística, es articulista, que lo ha sido en muchísimos medios, y entre esos medios de lo, como Keller, de los más importantes como son Playground, como es Oculta Lead, como ha sido también en Áurea, en la revista Alambique, en muchísimas revistas, en periódicos como El País, El Mundo, ABC, 20 Minutos, el periódico de Cataluña. También, además, ha salido muchísimas antologías, muchísimas. Yo destacaría sobre todo una, al menos para mí, que fue de los primeros contactos, que es la que hizo Luna en Miguela, de tenía 20 años y estaban locos, que creo que fue una de esas que marcaron. Tiene muchas también, ¿no? La de Barley, pero destacaría esa en especial. Como pintora, lleva desde los 17 años realizando exposiciones, tanto en España como en Francia, y en 2015 ganó el primer premio en el certamen urbano de Pinta Malasaña, además que también ha colaborado en otros muchísimos medios. Y en su poesía, y tal vez no sé por qué, creo que es la sensación que yo tenía, se ve esa potencia y esa rabia que ofrece desde el surrealismo, una rabia surrealista, pero que también se precisa en la claridad que planea entre la vivencia, lo testimonial y la imagen. Y con ello le dejo a Bárbara. Muchas gracias. Va a parecer que he hecho muchísimas cosas, pero no es verdad. Pero bueno, lo que ha quedado claro es que he quedado finalista muchas veces y por eso he decidido que mi epitafio va a ser finalista de la vida o algo parecido. Con lo del epitafio hay uno muy gracioso de Valerie, que como era muy dado a la gente, decía, cuando muera pondrán Valerie, muerto por los demás. Bueno, pues... Bueno, ¿a mí no se me escucha? Sí. Bueno, no pasa nada, lo importante es escuchar a Bárbara. Bueno. ¿A ella se le oye? Hola, ¿me escucháis? Jo, bueno, yo sí te he escuchado. Ah. Me ha gustado mucho, muchas gracias. Pues nada, quería traerme un reloj o algo así, pero no tengo, así que espero que me sean buenos conmigo y me avisen cuando quede, que no me gusta nada extenderme y me parece que, bueno, bastante tenéis. La verdad es que antes de nada quería dar las gracias a la organización por haberme invitado y a todas las personas que participan para que todo esto funcione tan bien y se esfuerzan tanto, así que muchas gracias a todos.
Y gracias por traerme aquí, la verdad. Me gustaría haber estado un pelín más de tiempo, pero por lo menos puedo venir y leerlos y puedo haberla conocido. He podido haberla conocido, que me alegra mucho, así que gracias. Voy a leer poemas de mi último libro. Luego, si me animo, os leo alguno de mi primer libro. Este segundo libro se llama Casa Útero. Lo tenéis por ahí, creo, de la editorial Calambur. Y bueno, es un libro un poco oscuro, pero le tengo cariño. Cada vez lo tengo más lejos, pero es oscuro porque realmente trata un poco, ha sido una especie de exorcismo, por así decirlo, para limpiarme de las obsesiones más grandes que tenía y que me estaban pesando, como una especie de ejercicio psicoanalítico. Y bueno, pues sobre todo pues, obsesiones como la culpa o bueno, el lenguaje para las personas que escribimos, que supongo pues, que muchos de vosotros aquí también escribís, y la familia, bueno, obsesiones bastante mundanas o generales, pero que para cada uno, o sea, cada uno las vive de una manera, ¿no? Bueno, este es de la culpa. No quiero toseros, pero es muy difícil. Di que soñábamos. Cuéntales cómo aprendimos a vivir del hueso, a hacer del hueso un lugar desde donde tratar de explicar el mundo. Hablamos y hablamos y hablamos, como si alguien nos viviera desde la boca, como si desde la boca no estuviéramos eléctricamente muertos. Pero es un rebañar furioso, la ansiedad lo devora todo. Nos obliga a ser los tantos otros que somos, uno a uno los tantos otros que somos, y la pared de nervio visto, y decirnos, se nos veía tan jóvenes cuando cantábamos como hogueras, cuando el aliento tenía su trayectoria y la vida ocupaba el escaso margen que dejaban nuestros sueños, y volaban las faldas, y las muchachas ardían en la luz, y a mí me dolía la piel de tanto bosque en el pecho, de tanto tórax cubierto de flores. Y ahora el pájaro de mi entraña respira flojo y me pregunto cuál de los otros que soy me justifica. Dejar que la suciedad te sea para poder gritarte sucia y apurar frenéticamente el hogar caliente de la culpa hasta sentirte viva. Yo la verdad es que estoy acostumbrada a leer de pie, así que me voy a poner así. Desde hace algún tiempo visitas con frecuencia la mentira y su oscura catedral, y te has familiarizado poco a poco, casi sin saberlo, con esa falta de exigencia hacia ti misma, con ese rumor constante que brota fieramente de la grieta que ahora llevas en la cara. Te has dejado ir como quien baila con delicadeza una música indescifrable y de pronto advierte que se encuentra en la otra punta de la sala. Y ahora, con el cuerpo aborrecido, con la piel transida de inminencia, contemplas con pavor y en ángulo perfecto de 75 grados esa última fisura que te queda por colmar. La culpa es una forma de avaricia, un modo agotador de atesorar virtud. Ya no sé qué es máscara y qué es rostro. Suponer que no importa, que aún me queda aliento para 50 muertes, que mi cuerpo podrá engendrar hijos como rocas y aprender de nuevo ese lenguaje de las cosas importantes que solo se puede hablar con aspavientos. Suponer al fin y al cabo que hay un sentido exacto para todo, una caída grave en cada objeto, y que podré tenderme en él a contemplar el mundo. Y así volver a hacer hogar de la palabra enraizando el vientre en el sentido más preciso de las cosas y tener 5 hijos que me llamen madre y que se abran a la vida y a su orquesta inaudible con tenacidad de insecto.
y decirles: la noche resopla en mis costillas como un búfalo. Decirles: la culpa es el arma oxidada de los débiles. Decirles al fin, con el cuerpo replegado en el lenguaje como elipse de lombriz en tierra húmeda. Decirles que vivir no es suficiente, que hay un grado en el ardor, un estallido al que nunca se llega despertando, y que solo muriendo fieramente cada día y dejando al temblor calar el hueso, se puede dar a la vida hondura de venas desplegadas y hacer de su fulgor justicia. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien. Es que no sé, no quiero leeros todos los poemas de ese capítulo porque así os quedáis con ganas de deprimiros más en soledad, no es broma. Bueno, os voy a leer el poema más optimista para mí de este libro. Porque creo que, bueno, aparte de que es un poco diferente a los demás, realmente todos somos optimistas, ¿no? Porque a través del poema pues llegas a una liberación, pero en este como que se retrata más y de una manera más clara. Porque muchas veces una de las cosas que intento expresar en el capítulo del lenguaje es que esa especie de combate, ¿no?, entre lo bello y la verdad, que muchas veces creemos que la poesía, pues cuanto más propia y llena de imágenes, es más honesta, pero la claridad también es honesta. Entonces, esa especie de lucha entre verdad y belleza. Y bueno, este me salió más claro, así que me alegro. Ay, qué bien, está sonando una campana. Bonito. Como cada mañana se levanta, ordena sus cabellos como un gorrión adormecido, ahueca sus plumas y observa cómo la luz se tiende con doliente piedad sobre su piel. Distraída, repasa con los ojos sus heridas mientras recorre uno a uno los años que en su regazo ya se hinchan como rebosantes flores venenosas. Hoy más que ayer, el pasado se le anuda al cuello como un animal acobardado y por un momento, por un preciso momento, la luz, con desconsolada franqueza, le permite sentir el abismo, la lejana oquedad desde la que se ha acostumbrado a contemplar el mundo. Que nos engañen sus mejillas incendiadas, que nos confundan las flores de sangre que con fiereza le parten en dos el rostro. Su cuerpo lleva una eternidad deshabitado y cada noche yace secretamente, amontonado e inútil, como vieja ropa humedecida. Durante todo este tiempo, el miedo sopló con fuerza, tejiendo en ella una vasta red de grutas y pasadizos. Y ahora, ya hueca, ya horadada por un desamparo indecible, sostiene enternecida su presente y su pasado, mira con detenimiento ese órgano ulcerado que es su vida y con precisión de cirujano le practica una incisión en un extremo. El órgano, majestuoso, relincha en plena fluorescencia y comienza a exudar sigilosamente el futuro y su brumosa claridad. Ella recoge con delicadeza el efluvio entre sus manos y besa una por una a todas las personas que no será, y besa uno por uno todos los sueños que no verá cumplidos y que ramificaban en la bóveda de su pecho insufriblemente, y los deja marchar y se pide perdón con la vida ya lacia entre las manos, libre. Bueno, pasando a algún poema sobre el lenguaje. Debe usted saberlo. Yo nací lejos del umbral. Desconozco así su gesto.
el canto sereno con el que otros hablan las grandes palabras que a una se le ahuecan como pájaros mojados en la boca. Durante años he visto hombres que manejaban con premura el diccionario y conocían el sentido exacto de la palabra culpa, y les bastaba. Pero a mí, que el vocablo se me enquista y me cava el pecho como un descendimiento, todo me parece un vagar empedernido por el líquido articular del dígase amor propio, dígase egoísmo, dígase umbral eterno entre las cosas. Yo solo busco callar el bisbiseo, alcanzar la paz de lo rotundo, hacer callar al maldito perro de la indefinición. Y todo porque tener un cuerpo limpio requiere hacer hogar de la virtud y no morar la periferia. Y de ahí este quemar con pavor los diccionarios y exigir conocer no ya el sentido, el intervalo, la linde, la fina línea que separa, pongamos, el amor del egoísmo y su oscura simetría. Mi congoja no es más que una forma cauta de certeza. Bueno, y para ir más o menos terminando, porque tenéis una agenda con un cartel increíble, espero que vayáis a todos los recitales posibles. Pues voy a leer alguno sobre un tema que a mí me interesa mucho y que espero poder ahondar más en algún otro libro, ojalá, que es sobre la idea de ser mujer. Nunca leo estos poemas, la verdad, así que, pero bueno, los voy a leer ahora porque me apetece. Pues nada. Y bueno, pues es un poco sobre lo difícil, ¿no?, que es, por lo menos para mí, tampoco sé si se puedo generalizar, pero ha sido conquistar mi feminidad y, en un mundo masculino, y bueno, pues con unas mujeres en mi familia que son increíbles, pero donde las figuras masculinas eran mucho más fuertes y donde parecía que para poder tener ese poder que se manejaba entre los hombres, pues tenías que ser un hombre o por lo menos no ser una mujer. Y bueno, pues ha sido un proceso largo para mí y escribir estos poemas me ayudó. Pues voy a leer dos. Pensabas que solo los lobos te amarían y pusiste garras en tus manos diminutas y aprendiste a rugir como el frío. Pequeña hipérbole, hombre, escudo, boca que pedía pan y amor y familia. Confundiste el calor con el ultraje y donde dijeron mujer dijiste nunca. Mirabas hacia arriba. Este es otro. Mirabas hacia arriba y solo veías estatua de barro, madre, abuela, estatua de barro. Los hombres hacían corros, llevaban traje, llamaban y se acudía. Llamaban y se acudía. Miraban mujer y hablaban tormentas. Tú quisiste ser pájaro, montaña, escudo, mirar hacia abajo como los hombres, tener altura, el verbo grave, tener. Y te borraste el sexo. Como un huir hacia la fuerza y salvarte, un ser la fuerza, un tener que elegir y ser la fuerza y ganarte el amor vedado, esquivar los proyectiles, tanto fuego a discreción. Y ahora este frío de siglos, frío de tanto odiar tu nombre y el cuerpo que te pide el camino de vuelta, huérfano, maldito huérfano. Decirte, el hospicio que te acogió, ahora es ruina infectada. Decirte ya solo te queda la llaga, ya solo una muesca que te recuerde que una vez, hace mucho tiempo, también fuiste mujer, pero has erigido el resto de tu vida sobre su tumba diminuta. Bueno, y yo creo que está bien, ¿no? Genial. Aunque os voy a dejar con uno un poco triste, pero muchas gracias por venir a todos. ¿Tiene ahí un poema cortito? ¿Uno corto? Vale, uno que no sea muy deprimente para que os vayáis alegres. Si queréis, si tenéis... Sí, vale. Vale, a ver, alegre. Antes, justo en la mesa anterior, con Jota y Andrea estábamos hablando mucho de la felicidad, ¿no? Y de lo felices que son los poetas.
la felicidad que emana de sus poemas. A ver, realmente tiene sentido escribir cosas tristes porque escribiéndolas como que consigues gestionarlas mejor y ponerlas en un lugar que no te duela, y cuando estás contento lo único que quieres es vivir tu alegría, o sea, pero para mí es una tarea pendiente escribir. Bueno, os voy a leer uno rápido y ya. Estar aquí tendida, con la vida abriéndose ante las manos y sin embargo pensar el útero, hacerlo mío, pensar el cuerpo volviendo a la decisión primera, al error primero, al amor primero. Una voz en mí me dice que todo es trayectoria, inercia, troquelada. Yo a veces asiento y me resigno, otras me río de mi voz y salto fuerte sobre el barro, piso la víscera, discrepo. Pero qué cable, rojo o azul, qué coágulo o titubeo, marcó a fuego este trazado. ¿Cuánta de mi vida será mía si mi cuerpo es este hospicio crecido en cal y sombras que el pasado recorre como una bestia excitada? Muchas gracias. Luego un momento. Gracias. Luego un último. No, pero ahora os quiero hacer una preguntilla. Ah, vale. Ah, vale, pensaba que iba a salir uno más, jo. No, que todavía tenemos un poco de tiempo. Vale. Lo primero, invitar al público si tiene alguna pregunta que quiera hacer. Pues, yo sé. No, no es sobre la felicidad, Jota. Pero sí os quería preguntar una cosa que a raíz, que me pareció muy interesante, y a raíz ya de lo de la antología, hablándole una a Miguel, un poeta y estudioso, Carlos Allende, hizo una cosa muy interesante, que es estudiar la identidad, en el caso de Luna Miguel, desde la feminidad, desde la idea de la herida, como puede ser algo, una herida familiar, o una herida vital, o una enfermedad, ¿no? Y yo lo quería preguntar un poco, porque noto al menos esa forma a la hora de definir un poco la feminidad o la identidad vuestra, cómo lo hace a través del aspecto familiar o el formato reflejo, y tú lo has hecho en un formato reivindicativo, ¿no?, también. O ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo construís esa idea de identidad o feminidad en los poemas? ¿Cómo lo sentís? Si quieres leer, bueno, tú has leído uno en concreto, si quieres leer, Ana. Yo justo envalentonada un poco por las lecturas de Bárbara, voy a leer, bueno, no me expliqué, primero quería agradecer por estar aquí, porque empecé y arranqué y he quedado como un caballo, literal. Estoy muy contenta de estar aquí en Córdoba. Yo soy del sur, soy peruana y tengo familia calabresa, justo le estaba comentando, así que en el sur me siento súper a gusto. Y Matacaballos, tampoco expliqué porque, bueno, estaba nerviosa y me arranqué. Es un poemario sobre sí, sobre un mundo de hombres que está fusionado entre no solamente el mundo del hipódromo y de las caballerizas y de la tierra que levantan los jinetes y de las venas hinchadas y de los trabajos de madrugada, no solo esto y de disciplina y trabajo duro, sino también de cómo existe una feminidad en este mundo, ¿no? En tensión con. Y este es un poema que se llama Una yegua desobediente. Que ladeaba su cabeza y mareaba al jinete, que removía el partidor. Los dóciles se alejaban, temían una tragedia, una cabeza desnucada, unas piernas inservibles, o que les contagiara la rabia. Yo reconocí sus venas hinchadas desde la tribuna. Pedían que la saquen a correazos. Estaba allí, bajo el sol, frotando un boleto a placer. Algunos escuchaban mafiosos, masticaban rumores y datos para apostar. Otros se paraban sobre el asiento. Un viejo preparador murmuró: no sé si es buena, pero tiene ganas de correr. Los soltaron, los favoritos se acomodaron. Ella lo daba todo, cuando había que cuidar el ritmo. Era una carrera de 4 curvas, pero el jinete no podía apaciguarla, exigirle. Prefirió salvarse y la dejó ser impredecible. Pasaron los años y no tuve otro caballo favorito. Era una taquicardia, aguantaba golpes y también los repartía. Solo un jinete tuvo lo necesario. No sueltes la rienda, tampoco la ahorques. Solo un entrenador no razonable pudo alimentar su fuego. Murió y la abrieron. Su corazón
era dos veces uno normal. Y Bárbara, sobre, además en concreto con el poema que ha escrito de la feminidad, hay un poema de Rosa Verbel que es Justicia Poética y me interesa mucho cómo lo has construido, lo construyes un poco como herencia también de la madre, de la abuela, es decir, como que la identidad se hereda, en el sentido que es una herencia que se construye. Bueno, no sé si... Sí, no creo que tanto la identidad se herede como que, o sea, es decir, que... Una identidad colectiva, digamos, también, ¿no? Tus referentes cuando eres pequeño son muy importantes, todo lo que ves, ¿no? Todo lo que absorbes es muy importante a la hora de construir, pues construir tu propio yo. Entonces, pues claro, poco a poco se va avanzando mucho, ¿no? En la conquista, pues, de derechos y la igualdad realmente, pero yo que soy más mayor seguramente que tú en algún momento, no estoy diciendo nada, pero sí que es cierto que en mi caso, pues a lo mejor ese poema iba de que mis referentes eran más, pues, mujeres que estaban más asediadas, ¿no? Donde los hombres eran más fuertes y donde cuando eres pequeño dices, bueno, pues si estas personas, si esta identidad es así, pues tendré que ser del otro grupo. Y bueno, esa es una experiencia mía personal que seguramente no contaría tomándome un café nunca, pero en este caso lo escribí en un poema y aquí estoy hablando sobre ello, pero me parece bien porque me ha ayudado mucho y ha sido un proceso de conquista personal mía, de, pues, de primero feminizarme, ¿no? Y porque, pues eso, para poder sentir también en determinados ámbitos, en ámbitos así más intelectuales o profesionales. Yo desde pequeña sí que sentí que para que valoraran mi inteligencia no podía ser una mujer, no podía ir mona y tenía que asexuarme, por así decirlo, porque si no ya era como, ah, bueno, pues estás tonta, ¿no? Entonces eso, todas esas informaciones que recibí eran un poco esa dirección y para mí, pues la conquista de mi yo femenino ha sido una lucha contra los elementos y todavía a día de hoy sigo teniendo que demostrar muchas cosas de que no, soy tonta, que o soy una mujer, no pasa nada. Pero bueno, esto es así, no pasa nada y ahí estamos luchando. No sé si he contestado a tu pregunta o te he soltado aquí. Sí, no, un poco, sí, en ese sentido porque era más... Vale. Pues con esta pregunta, no sé si ahora el público... ¿Le ha animado alguna pregunta en especial? O... Bueno, pues creo que podemos con ese momento. ¿Sí? Es presente, lo hago presencia. Y bueno, y eso me ha encantado. Qué bien, me alegro mucho. Pues para mí el cuerpo es un elemento de feminidad muy importante. Claro. Y creo que ese es el punto femenino. Claro. Y en la búsqueda de una mujer de la identidad está eso, ¿no? Ese contacto con el cuerpo que nos anulan. Sí, total. Muchas gracias. De nada. Claro, sí, justo la pregunta que había dicho el cuerpo era por eso, ¿no? Que esa tesis que se hizo sobre Luna, que es de las primeras que hay, de la creación de la feminidad que ella hace a través del cuerpo, en su caso la enfermedad, ¿no? Enfermedades, sí, como es un cáncer de mama, sí, o el útero, tal, definen también esa construcción que hizo y muy interesante, sí. Si no hay alguna pregunta más, pues bueno, agradecerle que hayan estado aquí a la organización y sobre todo a Ana Carolina Quiñones, a Bárbara. Es que me cuesta todo el apellido, no sé. Butragueño, no sé. Pero... Mira que es un apellido que aquí... Sí, pero es curioso, ¿no? Pero me gusta Butragueño. No sé por qué... ¿Sale? No te gusta el fútbol a ti nada, entonces. Mi abuelo fue futbolista, se lo comentaba... Bueno, ya no hemos desviado del tema un poco, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora a las 8 tenemos a Juana Castro, a Vivian Lamarck, así que les invito... no solo porque modere la mesa, sino sobre todo por las poetas, le invito a que venga, porque es una mesa muy interesante. ¿Sí? Y muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, gracias.